El otro día alguien me preguntó, ¿no es que Dios estará castigando al mundo por causa de su desobediencia? ¿No será que esta plaga que está llegando aquí es fruto de la desobediencia humana? Es que mientras vivamos en este mundo, a veces enfrentaremos el dolor, las dificultades, la enfermedad. Vivimos en un mundo de turbulencia, injusticia, violencia. Este mundo, mi amado, este mundo no es nuestro mundo. Aquí no está nuestra casa. Nosotros tenemos un mundo mejor. Nosotros salimos del hogar del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido, pero salimos. Y hoy día peregrinamos en este mundo de miseria, en este mundo de dolor. Pero no estás solo. Yo te pregunto, si tu vida está controlada por Jesús, ¿por qué tienes que entrar en pánico? ¿Por qué tienes que desesperarte? ¿Por qué tienes que pensar que ya estás perdido, que el mundo se está acabando? Pero de ahí, querer buscar a Dios por miedo, por desesperación. No, Jesús no espera eso de ti. Por favor, querido, vuelve. Tu lugar está al lado de Jesús. En medio de la tormenta, en medio de las dificultades, todo puede estar oscuro. El barco puede parecer que se está hundiendo. La noche parece que no acaba nunca. Esta situación que el mundo está viviendo no es ilusión, es una realidad seria. Estamos enfrentando un problema serio, pero eso debe desesperarte, debe asustarte. ¿Por qué? Si tú tienes un Jesús que te ama, yo siempre digo, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Esta noche, antes de dormir, conversa con Dios, abre tu corazón, ríndete a Jesús. Dile que coloque esperanza en tu corazón y mañana despiértate sin miedo. Enfrenta las dificultades de la vida, pero sé prudente. ¿Y cuál es esa parte humana? Obedece las leyes de las autoridades sanitarias de tu país. Si dicen que es para que no salgas a la calle, no salgas. Si es para no viajar, no viajes. Si es para no tener mucho contacto físico con las personas, no los tengas. Sé prudente, no solo por tu causa, sino por causa de los otros. Este es un momento para vivir sin egoísmo, para reflejar el amor de Cristo por las personas. Pero la turbulencia pasará y tu fe estará mucho más madura. Habrás crecido con toda seguridad. A lo largo de mi vida he enfrentado momentos difíciles. Yo me acuerdo que tenía 25 años de edad. Me estaba ahogando en el mar. Allá en la playa estaba mi esposa, embarazada, esperando a mi primer hijo. Yo vi la muerte cara a cara. Tragué agua, me estaba hundiendo. Y en mi desesperación clamé a Dios y dije, Señor, yo no puedo dejar a esa mujer sola en el mundo con ese niño. Por favor, sálvame, por favor. Yo estoy perdido desde el punto de vista humano, yo no tengo fuerzas. Pero llegó la hora, manifiesta tu poder en mi vida. Y yo me hundí, pero cuando desperté estaba en la playa. El equipo de socorro había llegado y me estaba ayudando. A lo largo de mi vida he aprendido a confiar en Dios. Trabajé durante 3 años en la Amazonía, a veces caminando en la noche oscura, perdido en medio de la selva, a merced de los animales, de las fieras, de los insectos, a veces sin comer, a veces sin dormir. He sentido la mano poderosa de Dios. Oh, querido, ¿por qué hay que tener miedo? ¿Que el mundo acabará un día? Claro que sí. ¿Que el día de la venida de Cristo está cerca? Claro que sí. ¿Pero sembrar miedo por eso? Al contrario, yo invoco a todas las personas en este momento a abrir el corazón a Jesús, a decirle, Señor, yo quiero mirar la vida sin miedo, sin temor, seguro de que mi vida está escondida en tus brazos de amor. Eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Dios te ama. Y si todavía no volvió el Señor Jesús, es porque te tiene paciencia. Porque no quiere que te pierdas, porque quiere salvarte, porque tú eres importante. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no te importas que perecemos? ¿Cómo que no te importas? ¿Cómo es que Jesús no se va a importar contigo? ¿Cómo es que en este momento de dificultades en tu vida, Jesús puede estar lejos de ti? No, Él está más cerca de ti de lo que tú imaginas. Por eso, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús.